Qué bueno que estén con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. En el día de hoy me acompaña Jesús Camilo, nuestro querido amigo y colega, quien va a estar con nosotros compartiendo escenario. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Edmundo. Para mí es un privilegio compartir con usted este espacio y de verdad que hay que decir que es una oportunidad que hay que aprovecharla aquí en Market, Economía y Negocios, y de eso me gusta hablar. Decir que en un ratito se va a integrar Edwin de la Cruz al equipo a compartir con nosotros el programa. Pero vamos de inmediato con las informaciones. El presidente Luis Abinader y el ministro de Educación Fulcar, con una inversión de 5.500 millones de pesos, entregaron más de 500.000 dispositivos electrónicos a estudiantes. Veamos la historia. Gracias, buenas tardes. Así es, y al recibir los equipos adquiridos mediante licitación pública, el presidente Luis Abinader dijo que de esta forma su gobierno reafirma su compromiso de cerrar la brecha digital, una de las metas más importantes de su gestión. Este acto, amigos y amigas, es mucho más que la simple entrega de unos dispositivos tecnológicos al sistema educativo. Este acto supone un salto digital sin precedente, sin precedente. Y que ha sido tan retrasado en nuestro país. El sistema educativo nos habían prometido una computadora o tableta, pero el presidente Luis Abinader lo ha logrado en solo 6 meses. Pero por eso quiero agradecerle al señor presidente y al ministro de Educación, Roberto Fulcar, en nombre de los niños del nivel de educación primaria de toda la República Dominicana. El ministro de Educación, Roberto Fulcar, destacó que uno de los componentes fundamentales de la educación inclusiva que promueve su gestión es la digitalización, un propósito por el que se despliega un esfuerzo económico, docente, técnico y humano. La intención de los dispositivos que hoy recibimos asciende a 5.559.522.338 pesos dominicanos. Esto significa que estos son parte de los 800.000 dispositivos que alcanzan una inversión de 8.282.618.895 pesos con 12 centavos por decisión de un gobierno comprometido con el cierre de brechas y con la inclusión. Las 537.432 tabletas de un total de 800.000 dispositivos fueron adquiridos mediante licitación y bajo el acompañamiento del Programa Nacional de las Naciones Unidas como parte de la cooperación estratégica de ese organismo internacional con el Ministerio de Educación. Este esfuerzo movilizó a nuestra red global de compras. Ha sido un proceso ejemplar para nosotros también como organización, para garantizar al estudiantado el acceso a equipos de calidad de forma ágil, además de haber generado ahorros importantes al Estado dominicano alrededor de 18 millones de dólares. Los estudiantes tendrán en cada una de sus tabletas los cuadernillos de la modalidad educativa virtual y a distancia, así como el himno nacional y los dedicados a Duarte, Sánchez, Mella y a la bandera. Es toda la información que tengo por el momento. Con esto yo retorno con ustedes al set de noticias. Hay que hablar además, Edmundo, de la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, un compromiso con la transparencia que asume el nuevo pleno del órgano fiscalizador. Pero al respecto es nuestro compañero Víctor Erasme quien ha preparado un importante reporte para todos nosotros. Vamos a compartirlo. 29 de 30 legisladores votaron a favor de la plancha que integran Yanel Andrés Ramírez Sánchez, quien presidirá el órgano fiscalizador, así como Elsa María Catano, vicepresidenta, y Tomasina Tolentino, secretaria del órgano. El senador Antonio Taveras Guzmán, presidente de la comisión responsable de evaluar a los miembros de la Cámara de Cuentas, manifestó que el país tendrá un organismo que sí dará respuestas al pueblo dominicano sobre la fiscalización de sus recursos. Hemos logrado que esta Cámara de Cuentas sea seleccionada en base al mérito profesional. No ha habido
ningún tipo de reparto político en esta Cámara. Por eso estamos contentos, porque estamos dando muestra a este Senado y a esta Comisión de que estamos cumpliendo con el clamor de esta sociedad y este pueblo. Además de los titulares, la nueva Cámara de Cuentas estará integrada por Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña. El vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, expresó que lo más importante es que sea una entidad que responda a los intereses del pueblo dominicano. En iguales términos, se manifestó el senador reformista Ramón Rogelio Henao. El Partido de la Liberación Dominicana, su único interés es que sean dominicanos y dominicanas honestos y que se beneficie el país, la inmensa mayoría. Nosotros ni estamos con uno ni con otro. Nosotros no estamos aquí para hacer acuerdo de aposento ni para hacer nada que no sea de manera transparente. De manera que nosotros saludamos a la nueva Junta Central, la nueva Cámara de Cuentas. Para nosotros lo más importante es que el Congreso, que supo ponerse de acuerdo en sus dos salas y votar en la comisión de manera unánime, todos los partidos políticos rubricaron el informe, esta integración, le demos un acompañamiento permanente y mayor respaldo presupuestario. Previo a la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, el senador del partido Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez, aseguró que los partidos Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana se habían puesto de acuerdo para elegir a los nuevos miembros del organismo, afirmación que fue rechazada por los legisladores de esas agrupaciones políticas. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, informó que los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas serán juramentados este jueves 15 de abril. Gracias a Víctor Erasme. Decir que me complace que 4 de 5 de los miembros de la Cámara de Cuentas, de la nueva Cámara de Cuentas, son contadores, porque yo no sé por qué eran abogados. Porque los que saben contar y saben auditar y analizar los estados financieros son los contadores. Pero además, nace la esperanza de que ahora tengamos una Cámara de Cuentas con no solamente el perfil profesional, sino con la resiedumbre moral que amerita la República Dominicana. Porque la Cámara de Cuentas definitivamente se había constituido en una Cámara de Cuentas, de cuentos. Una institución que trabajaba del lado de la corrupción, de la impunidad, que sobornaba, que manipulaba, que desdibujaba los informes financieros. Todo aparentemente a través de alguna coima, como se dice ahora, el término brasileño, proteger a los corruptos. La Cámara de Cuentas debió de ser hace mucho tiempo, y yo espero que ahora se constituya en el principal aliado del Ministerio Público. Porque ¿cuál es el organismo precisamente cuando se quiera determinar por si hay algún rumor o si se decide que hay algún tipo de denuncia o lo que sea? Para que el Ministerio Público determine si en una dirección, en una institución, en algún ministerio hay algún dolo. Cuando hay dolo es robo. Se cogieron el dinero y se manipulan los estados financieros. Entonces, ¿quién es que tiene que hablar porque eso no pase? O por darle el adecuado informe para investigación al Ministerio Público o la Cámara de Cuentas. Pero sucede que, bueno, ahora con estos interrogatorios que se le han hecho a los miembros de la Cámara de Cuentas, salió la PUS, toda la pobredumbre y toda la corrupción que imperaba en esa institución. Así que yo espero que ahora que hay una nueva Cámara de Cuentas, que se le dé cierto nivel de independencia y que además tiene el perfil que necesita esa institución, que es contadores públicos autorizados, entonces se le ponga un stop a la corrupción y que además todos los disparates de auditorías que hay ahí depositadas, que se realizaron, que se manipularon, se puedan arreglar para poder empezar a llevar a la justicia a los corruptos de administraciones anteriores y para evitar que la corrupción siga imperando con los nuevos
funcionarios, porque ya había unos cuantos escándalos. Hay unos cuantos escándalos. Y precisamente necesitamos un Ministerio Público y una Cámara de Cuentas capacitada, dotada de la decisión política, de la capacidad profesional y de la probidad para enfrentar esa situación. Yo creo, Edmundo, que eso es de suma importancia, y no menos cierto es que esto, la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, el nuevo pleno de ese órgano fiscalizador, sienta un precedente porque, tal y como usted señala, ya se ha comenzado a escoger a los perfiles adecuados para las instituciones específicas, entiéndase, son contadores los que tienen que realizar auditorías, claro. No son abogados, y yo creo que esto va a permitir... Porque mi pregunta, incluso que te interrumpa. Si un contador, un auditor, hace una vagabundería en una auditoría, un abogado no se da cuenta, es un contador que sabe, claro, si hubo un mal manejo de la información y de las técnicas de auditoría. Real y efectivamente es así, y que esto permitirá ahora, como hay un compromiso con la transparencia y la institucionalidad en la República Dominicana, esperemos que este nuevo órgano venga a corregir los entuertos que, de acuerdo al Ministerio Público, se han detectado en la Cámara de Cuentas, donde, de acuerdo a las autoridades, se realizaban auditorías maquilladas, se entorpecían los procesos de auditorías precisamente para favorecer a políticos porque habían compromisos políticos. Y yo creo que ahora se ha dado buen inicio, ha iniciado con buen pie la escogencia de las nuevas autoridades del órgano fiscalizador. En ocasión a conmemorarse el Día Internacional del Trabajo, las centrales sindicales anunciaron que van a asumir un rol protagónico en torno a proponer posiciones de temas de interés, especialmente de la clase trabajadora. Veamos una historia que tiene nuestro compañero Edwin de la Cruz. Los dirigentes de las centrales sindicales, la CAS, la CENUS y la CNTD, deploraron las cancelaciones que se han estado produciendo en las instituciones del Estado sin la entrega de sus prestaciones, advirtiendo que esto vulnera derechos adquiridos. Para hacer un llamado al presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, para que paren las cancelaciones en el sector público y a los empleados que han sido cancelados, que se le entreguen sus prestaciones laborales, porque están en una situación económica difícil y son dominicanos y dominicanas. Además, denunciaron la cancelación de dirigentes y miembros de confederaciones de trabajadores, los cuales han sido cancelados en lo que entienden una vulneración al derecho de asociación que tienen los trabajadores. Pedimos al presidente de la República que esas cancelaciones masivas que se siguen produciendo en la administración pública sin tener las prestaciones laborales sean detenidas de manera inmediata y que el golpeo sistemático que se está dando en muchísimas instituciones del Estado, en donde hay asociaciones, sindicatos, con dirigentes sindicales que están siendo también despedidos, violando los derechos de la libertad sindical en la República Dominicana, violando los convenios de la OIT, que esas acciones sean paralizadas de manera inmediata. Indicaron también que la pérdida de los empleos genera una situación muy crítica a lo interno de las familias, ya que esos miles de afectados, meses después, no se le han entregado sus prestaciones laborales. Nosotros queremos advertir que si no se ostempera al pago de las prestaciones laborales de los trabajadores cancelados, iniciaremos un movimiento en todo el territorio nacional con el objeto de lograr que se le entreguen las prestaciones laborales a esos servidores públicos, pero que además los que estén en edad de pensión se le entregue su pensión. No es posible que un empleado con 25 años y 60 años de edad, 59 o 58 años de edad, sea desvinculado sin que se contemple la posibilidad de entregarle la pensión que le corresponde por la ley.
Jacobo Ramos, Pepe Abreu y Gabriel del Río, importantes líderes sindicales del país, hicieron estas declaraciones en el marco de una rueda de prensa donde también se anunció la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que será este próximo de mayo, donde estarán tratando temas como el aumento salarial, reforma fiscal, seguridad social, la intervención en representación de las mujeres y la implicación de la cuarta revolución industrial en el empleo. Es todo cuanto tengo. Regreso con ustedes al estudio. Destacar además, Edmundo, en ese sentido, que una de las principales preocupaciones del sector sindical en nuestro país es que desde hace 7 meses se han estado produciendo despidos masivos de empleados de las diversas instituciones públicas del gobierno, y esto llama a preocupación tanto a ellos como obviamente a las familias dominicanas que sufren en carne propia la situación económica que lo golpea de frente y en medio de la pandemia. Eso no está bien. Eso no está bien. Y hay que decir, Edmundo, que una más es una protesta que escenificaron ingenieros de edificaciones escolares desvinculados del Ministerio de Educación, quienes se apostaron frente a la Dirección General, o a Contraloría, más bien, la Contraloría General de la República, y otros tantos ex empleados del gobierno que acudieron allí exigiendo también sus prestaciones laborales. Pero es Jonas González, nuestro compañero, quien nos presenta la historia al respecto. Veamos. A más de 6 años de haber entregado escuelas que contrataron con el Estado Dominicano, ingenieros continúan demandando el pago total de las obras que construyeron. De 700 millones de pesos que el Estado adeudaba a unos 120 ingenieros, los protestantes dicen que ya el Estado ha pagado el 80%, pero no ha querido saldar el dinero restante. Diciendo que se aplique el reglamento de la ley, 340-06, porque ya no aguantamos más el asunto de postergar el pago. Es un llamado que hacemos al presidente de la República, al MINER, Contraloría, Tesorería Nacional. Precisaron que pese a que en algunas de sus obras tuvieron que recurrir a montos extras que excedieron el 25% del monto acordado en un inicio, existe un mecanismo para que el Estado les pague el dinero restante. Por otro lado, decenas de ex empleados de escuelas públicas viajaron desde Neiva, Barahona y Pedernales a la Contraloría General de la República con el fin de que la institución certifique que eran empleados del Estado, proceso que criticaron los desvinculados porque ahonda sus precariedades económicas. Denos nuestro cuarto, que nosotros trabajamos y eso es una ley que hay que cumplir. Una pobre mujer con 6 hijos de mantener y el presidente ha abusado de nosotros. Uno mira, yo pagué no el pasaje y ahora con hambre no puedo allá para comer porque lo que tenía tuve que pagarlo en pasaje y de vuelta. Pese a que la ley establece que los desvinculados de las instituciones públicas tienen que recibir sus prestaciones laborales en un plazo de 90 días, este no ha sido el caso de quienes acuden a la Contraloría General de la República. Vamos ahora con el diccionario económico. ¿Qué es el PIB? El Producto Interno Bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo. La función del PIB es medir el nivel de riqueza de un país en un lapso definido, es decir, el PIB sirve para diagnosticar si la economía nacional está en crecimiento o si, por el contrario, enfrenta una caída, lo que influirá en las políticas económicas por implementar. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.